Hay dos cosas. O se le acabó la gasolina a la motosierra de Javier Milei, o le hicieron un descomunal fraude. Tenemos aquí a nuestro amigo Delio Medina, que se ha constituido en el presidente del club de fan de Javier Milei, que trae cajas con pruebas del gran fraude que le han hecho a Javier Milei, el leoncito. Tú eres un tigre exagerado. ¿Y qué pasó, amigo? ¿Y no, bueno, que, mira, no que el, se iba en primera tema, vuelta? El tema de los fraudes, estamos hablando de cerca de 5.000 denuncias de irregularidades. Ok. No voy a decir que haya sido fraude, pero hay cosas sospechosas como el que se acabaran la boleta de Milei otra vez. O sea, colegios electorales donde los votantes no encontraron la boleta para poder votar. Ese tipo de cosas. Lo que pasa siempre en todas las elecciones del mundo entero. No, aquí no pasa eso. Aquí no se acaban las boletas. Tú no vives en la República Dominicana. Aquí no se acaban las boletas. ¿Tú recuerdas que se acaban las boletas aquí en este país? Nunca ha pasado. Ni siquiera cuando Trujillo se acababa la boleta. Ni en los 12 años de Balaguer se acabaron las boletas. Muy bien. Aquí. ¿Aquí se han acabado boletas alguna vez? Claro que sí. No, nunca se acabaron las boletas. Pero busco un ejemplo, Maracay, una noticia. Pero ahora sí. En lo que él se acuerda, vamos con el resumen de las elecciones, ¿verdad? Estamos hablando de que votaron 27.100.675 argentinos. Eso es algo así como el 77.65%. ¿Y fueron a votar? Se presentaron en las urnas. Realmente sí estuvo bien. Y eso, en una segunda vuelta pinta que se pone mejor, porque tú sabes que en la segunda vuelta votan hasta los gatos. Entonces, los resultados finales tenemos que el señor Massa tiene el 36.68%, Milei el 29.98%, eso es prácticamente 30%, pero por debajo del resultado de la primaria, de las PASO. Cosa inesperada. ¿Eso está actualizado? Eso es, son los datos de la publicación de la 1:33 minutos de la mañana. Si hay actualizaciones de ahora en la mañana, no han llegado a mi mano. Si un 30, un 30. Sí, sí, pero es prácticamente un 30, porque estamos hablando de dos centésimas. Bien. Entonces, no, pero simbólicamente no es lo mismo, 29 con 30. No, 29.99. Permiso. Esto no es un asunto de simbolismo, esto es un asunto de manejo práctico de los números. O sea, no estoy diciendo que sea menos de un 30 porque vaya a representar algo. Continúa. Entonces, ¿verdad? Los otros dos candidatos, digamos, con más votos son Bullrich con el 23.83. Patricia. Ella. Y Juan Schiaretti. ¿Cómo que se pronuncia ese nombre? Schiaretti. Con 6.78%, ¿verdad? Son datos de la 1:33 minutos de la mañana del... Ok, Delio, ¿por qué tú crees que no cumplió Milei con la promesa que le hizo a su electorado, dice, en primera vuelta? Vamos a ver. No, pero él no puede prometer eso. Él lo dijo, que sigue en primera vuelta. El electorado el que promete ese tipo de cosas. Él lo dijo, que sigue en primera vuelta. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, esos son los pensamientos positivos comunes. Mira, hay un caso muy interesante en todo esto. Y es lo de los ejes políticos o el eje electoral. Uh-huh. Sabes que cuando tú tienes una figura principal, se te convierte en el eje. Y todo se convierte en a favor o en contra de. Suele ser el eje quien está en el poder. Pero en un caso como el fenómeno Milei, rápidamente se transformó él en el eje. Y ahora es a favor o en contra de Milei. Por eso en los debates podíamos notar un todos contra Milei, a donde el tema central era si ellos estaban o no a favor o en contra de las ideas de política gubernamentales que planteaba Milei en los debates. Uh-huh. Por eso casi todos los derechos a ¿cómo se llama? A reclamo no. Ahora no. Okay, ¿tú crees que eso entonces toda la réplica se agotaban en el tema de economía, que es el fuerte de Milei y que es el principal problema argentino ahora mismo? Muy bien, ¿tú crees que eso entonces hizo que se estancara Milei? Porque sacó prácticamente... Estancarse no. Bueno, sacó prácticamente el mismo puntaje que en las primarias. No el mismo puntaje, tenemos que irnos al total de votos. Y ahora viene la parte interesante de todo esto, porque hablar en términos porcentuales suena muy bonito, pero resulta que no son solamente 100 votos.
Y tú tienes una cantidad de personas que te participan en la primaria y otra cantidad que te participan en las votaciones finales. Y si hay una segunda vuelta, suele haber una cantidad mucho mayor que participa. Así que esos números representan otras cantidades. Milei tuvo el apoyo. No, pero el porcentaje, hermano, de lo total. Desde luego, al final los porcentajes te aportan algo, pero que en este punto el total de voto emitido es algo importante. Porque ahora fueron más personas a votar. Y en el caso, como decía, de Milei, estamos hablando de casi 8 millones de votos. Uh-huh. Lo primero que sucede con todo esto es que lo que le da lo que permite calificar a Milei como fenómeno es que alguien de idea libertaria que surge prácticamente de fuera de la política, porque Milei es un crítico de los políticos, pero no alguien que participara en la política. Su primera participación fue en el área legislativa y ganó. Y ahora se lanza para la ejecutiva. Y es uno de los principales candidatos. Pasó a la final. Es un equipo de baloncesto que pasó a la final. Sí. Entonces, el hecho de que las ideas de Javier Milei tengan más del 2% de los votantes ya lo convierte en un fenómeno. Porque estamos hablando de que las ideas liberales van en contra de lo que nos han enseñado los políticos durante los últimos siglos. De que ellos son los líderes, que ellos son la solución, que ellos son la panacea. Sin embargo, el liberal te dice que tu panacea tiene que ser tú y que tú eres el que tiene que resolver tu problema. Muy y bien. Que lo que hay que hacer es darte las condiciones para que tú resuelvas tu problema. Muy bien. ¿Tú crees que este asunto que hizo Milei inmediatamente cuando conoció los resultados de pedir prácticamente el apoyo de Burris y decir que está dispuesto a negociar? Eso es lo que corresponde. Que está dispuesto a negociar cuando este hombre se ha montado con el lema de destruir la casta política. Pero es que y de desligarse a la casta sí, política que representa a Bullrich. Sí, mira. Pero así, o sea, de cero a 100, saltar con eso, ¿tú crees que en una segunda vuelta no le afectará eso? No debería. Sí, sí, sí. Porque claro, es que eso es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Pues estás hablando que Milei es un político tradicional, entonces. No. Si está, no. O no has engañado. Ok. ¿Es tradicional o no? Porque él hizo lo que hace un político tradicional. Vamos a negociar, vamos a transarnos. Termina de formular la pregunta para darte la respuesta. No, esa actitud, si no le quita votos a Milei en una segunda vuelta. Lo que corresponde en este momento es la parte de la alianza. Resulta que en la democracia tú no puedes imponer tus ideas por encima de nadie. Oh. Entonces, si la gente que lo está apoyando a él no son suficientes, y se va a acudir a nuevos apoyos de más gente, que esto es un procedimiento absolutamente democrático. Bien. Tú tienes que tomar en cuenta las ideas de esas personas que se están agregando. Muy bien. En eso consiste la democracia. Muy bien, pero Patricia Bullrich ha dejado claro que ella no está de acuerdo con la dolarización de la economía argentina y con todas las propuestas radicales que presenta Milei. Lo ha dejado claro. Entonces, ¿y Massa? ¿Quién? ¿Perdón? ¿Y Massa? ¿Y qué Massa qué? ¿Cuál es la posición de Massa? Porque la posición de Massa es más afín, mira, a la de Bullrich, como quiera que lo mires. Es lo que contrario. No. Bullrich se parece más a Milei. La principal razón por la que la competencia entre ellos dos era tan grande es porque acuden al mismo perfil de votante. El perfil de votante de Bullrich es el que se parece al perfil de votante de Milei. Ellos vivían matándose los debates. Porque están compitiendo, pero que Burri lo que hace es negar totalmente toda la propuesta que tiene Milei. Eso es lo que yo he visto. Pero ahora bien, mira, usted, en una plaza, en la sección de comida rápida, sí, ¿con quién compite McDonald's? Compite contra Burger King. Óyeme. McDonald's no compite contra Domino's Pizza. Compite contra Burger King. Pero eso es lo que sucede. En los últimos debates. En los últimos debates todo se ha centrado en ellos dos. En la discusión de Burris y sí, Milei. Porque ellos son los anti-Kirchner y los Kirchner son los que están en el poder. Sí, bueno. es un error de Milei. Pero mírame, fíjate cómo han dejado de lado a Massa y cómo ha crecido Massa. Porque ustedes no han analizado lo siguiente. ¿Quién es Massa? Es el ministro de Economía. ¿Qué pasa con Argentina? Otro fenómeno. No, es otro fenómeno. Sí, y mucho. Si yo te doy los recursos gubernamentales para que tú los repartas, tú me vas a decir a mí que tú no vas a coger el 40% de los votos. El superministro. No, eso no es verdad. Míreme, Argentina es el país de la región que vive la peor crisis económica en la historia latinoamericana.
Estamos hablando que tiene una hiperinflación que sobrepasa el 100%. Y no solamente eso, sino que el candidato presidencial de ese país que está compitiendo por la presidencia actual es el responsable directo, o uno de ellos, ¿verdad?, de lo que pasa económicamente en ese país. De esa desgracia. O sea, el peor candidato que pudo haberse elegido del oficialismo es Massa, el ministro de Economía, en un país que está sumergido en una crisis de hiperinflación. A ojo de nosotros. Coño. Entonces, allá, precisamente ese que es el peor candidato o sería la peor opción, es el que está puntera debatiéndose la presidencia. El con Milei. ¿Por poder. Qué? ¿Por qué? No, eso no es suficiente. ¿Por qué? Y eso se ha dejado de lado. Porque el temor a Milei ha sido más importante para la gente que está apoyando al oficialismo, a Massa en este caso, que lo que representa la hiperinflación actualmente que viven los argentinos. Escucha bien. Ese temor a Milei ha hecho que ellos prefieran, bueno, vamos a seguir con esto, vamos a seguir con la hiperinflación, porque lo que propone la alternativa es peor. Propone una destrucción y un desmonte total de lo poco que tenemos. Entonces, se ha dejado de lado esto. Mire los resultados. Mire cómo pasan ahora las elecciones, que van a una segunda vuelta, donde Massa sorprende. Y no solamente queda por encima de Milei, sino que le lleva 7 puntos a Milei. 7 puntos le lleva por una segunda vuelta. Y eso va en una pendiente hacia arriba. Entonces, ahora cuando Milei dice descaradamente que está dispuesto a negociar, no a buscar el apoyo de la gente que apoyaba a Bullrich, no, a negociar con Bullrich para poder enfrentar a Massa. Eso lo que va a hacer es que se radicalice más la gente que está en contra de Milei. ¿Me entiendes? Entonces, Bullrich, si es coherente, ella va a preferir negociar con Massa que con Milei en una segunda vuelta. O sea que lo que vemos ahora es, para mí, de mi punto de vista, es una inminente derrota de Milei en una segunda vuelta. No, totalmente. Es al revés. Si Bullrich es coherente, no va a negociar nunca con Massa, porque la competencia con Milei tiene menos de un año. La competencia contra el kirchnerismo tiene décadas. Bien, aquí la coherencia no existe, y el primero que demostró eso fue Milei, que fue el que dio el discurso de vamos a negociar. Ahí se le fue la coherencia al que más al más coherente, Milei. Entonces, tú no tienes idea de lo que es liberalismo. Tú no tienes idea de lo que es el liberalismo. El liberalismo no es una religión ni un equipo de pelota. Que yo soy liceísta y no importa lo que pase, no funciona así. Y tú no entiendes cómo funciona la política. Otro partido político. No, pero es que esa es la política tradicional de izquierdas y derechas. No, pero que el liberalismo. ¿Y tú quieres sacar liberalismo de ahí? No, la fuerza. No, que el liberalismo no es ni izquierda ni derecha. No es eso. Es la política. Yeah. Estamos hablando que siempre ha habido, salvo ahora en este contexto electoral en Argentina, una polarización política. ¿Verdad? Están los Kirchner, que han gobernado los últimos décadas, y están la oposición de ese sector político. Y Delio piensa que por coherencia ellos, como el fin es sacarlos a ellos, ellos irían a apoyar a Milei. Nada más errado que eso. ¿Por qué? Porque ellos no solamente quieren sacarlos, ellos quieren reemplazar a los Kirchner. Y no es verdad que ellos van a alimentar a otro monstruo. Prefieren destruirlo, aunque se cree Kirchner, porque son su contrario natural. Entonces, en política lo que se hace es, en lugar de tú alimentar otro tiburón, un tercer tiburón, tú lo que lo destruyes y sigue con tu polarización. Eso es lo que va a pasar. O sea, a esta muchacha le conviene, Bullrich, le conviene más. O sea, es preferible para ella que continúe Massa y a volver a enfrentarlo que pasarle la batuta a Milei. Total. Porque ella desaparece. Y su equipo político desaparece del escenario. ¿Tú te das cuenta? Esa es la gran diferencia entre el liberalismo y la política tradicional. Fíjate cómo lo que tú entiendes como estrategia política no es más que una estrategia de adquisición de poder. No de buena administración. No, te he equivocado. Es una estrategia política. No, es una estrategia de adquisición del poder. Es una estrategia de batalla. Sí, eso es de lo que tú estás hablando. No de política. O sea, el pueblo no se beneficia. Se beneficia el candidato, pero se beneficia el partido. Política partidaria con políticas públicas.
Tú estás confundiendo una cosa con la otra. Sí, pero vamos a quedarnos en Patricia Bullrich, quien es la que ahora mismo tiene... Lo que pasa tiene... es que a él le duele esa vaina, bien, porque Patricia la política Bullrich, que él vive esa. Patricia es... De eso que tú estás rodeado, de eso que tú estás rodeado. Men, pero estamos hablando de la persona que tiene la decisión ahora de darle el triunfo a Massa o a Milei, que es Patricia Bullrich. Mario te está diciendo que Patricia pertenece al sistema, a un sistema que fue, claro, y que es criticado y amenazado con una motosierra por Milei. Uh-huh. Claro. Y Argentina se ha dividido en dos facciones, uh-huh, peronista, antiperonista. Eso es Argentina. Uh-huh. Si viene y es la primera vez, después de 70 y pico de años, que se dan unas elecciones donde hay tres participantes, siempre es dos. Peronismo, antiperonismo. Y los demás no llegan, no suman 5% entre todos. Milei es un virus que viene ahora, un fenómeno peligroso para el sistema. Y ellos lo saben. Uh-huh. No es verdad que Patricia Bullrich le va a dar el voto a Milei. Eso no es verdad. Lo que ella dijo, porque ella dijo, bueno, hay que sacar al kirchnerismo. Ya todo el mundo está diciendo, eso es un apoyo directo a Milei. No. Porque Milei fue directo. Hay que apoyar, yo voy a transarme. ¿Con quién? Con el tercero. Uh-huh. Él fue directo. Bullrich no fue directa. ¿Por qué? Porque ella sabe que no puede decir en ese momento, mi voto va para el oficialismo. ¿Por qué no? Porque la contienda no ha terminado. Ahí sí sería incoherente de su parte. Pero tampoco tiene que dejar abierta la posibilidad de la negociación con Milei. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Se van a sentar en la mesa a negociar. Si ella, uh-huh, se va a sentar a negociar con Milei, le va a decir, vamos a ver, muchachito, ¿qué es lo que tú? Tú no, ok, dolarización, no, eso no va. Eva, eso no va. Eso lo va a desmontar Milei totalmente. ¿Y qué va a hacer Milei entonces? Él puede tirarse a competir desmontando todo lo que ha dicho que va a hacer. Y como quiera va a perder, porque eso se va a destruir, se va a ver como parte, como se va a ver como un muñeco. Porque su discurso fue demasiado radical. Yo te dije a ti, Mario, ese discurso de Milei es un discurso de un partido nuevo que tiene que decir cosas radicales para ganar electorado y a futuro ir creciendo, ganar cuota de poder. Pero no para ganar una presidencia inmediatamente, y fue un fenómeno que para mí lo sorprendió el propio Milei. Sí, sí. Que después fue bajando la intensidad de su discurso, ¿no? Sí, porque se quiso poner más estratégico porque vio la presidencia cerca. Sí. Que fue un error, porque entonces, y se demostró en los números ahora ahí. Mira cómo él quedó por debajo de las expectativas con relación a PASO. ¿Me entiendes? Estamos hablando... Tiene más voto ahora que en la PASO. Sí. Pero vámonos al porcentaje, la cantidad de votos no es importante. Sí, la cantidad de votos es importante. Hermano, en política... Cuando tu porcentaje baja... Dame mi idea. Okay. Cuando tú vas a un enfrentamiento político, sea a 1 millón o 2 millones, lo que se ve es el crecimiento que tú tienes. Y la proyección de Milei era quedar por encima de Massa. Quien sorprendió fue Massa. Massa sorprendió porque obtuvo un 7% por encima de Milei y muchísimo más votos de lo que tuvo y mucho más apoyo de lo que tuvo en las elecciones de PASO. Eso, y eso sí quiere decir que no es que Massa ha crecido exponencialmente, es que Milei se ha desinflado exponencialmente. Incluyendo la campaña sucia, que de más de 3 páginas registradas fuera de Argentina, se dedicaban a hacer anuncios, pero spot, o con el único fin de dañar la imagen de Milei tergiversando la propuesta que él hacía. Bien, ese es otro problema más también, de que no nos podemos llevar de todo lo que se dice de las redes sociales, porque evidentemente Milei ha sido un fenómeno más que todo de las redes sociales, ¿no? Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.